más información, en el Senado se presentará un proyecto de ley para exhibir una lista de corruptos y lo que plantea es que exista un registro de funcionarios y particulares que hayan sido sancionados por prácticas ilegales, es decir, que estén bajo la lupa estos servidores. La iniciativa fue presentada por Pablo Escudero, él es el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.